Bueno, pues vamos a las misiones. Esta mujer habla de su hijo Grendel. Qué cruel destino tejieron los dioses para ella. Espíritus oscuros atormentan esta tierra.
¿Qué es esto? Thank you.
sido los daneses. Siempre son esos condenados daneses que paguen un Wergel por nuestros animales muertos. Sensatez, por favor. ¿De qué les serviría a los daneses matar a nuestro ganado? ¡Mira! ¡Un sucio danés! ¿Por qué no se lo preguntas? ¡Has matado a mi mejor vaca lechera, bestia! No he tocado a tu ganado. ¡Idiotas! ¡Lo estáis empezando! Los sajones luchan como perros para proteger a su gente. No puedo culparlos. Gracias por refrenarte, desconocida. Dime, ¿cómo te llamas? Eivor, del clan del Cuervo de Mercia. Wulfhilda, abadesa de Barking e indagadora de misterios. Estamos aquí por la misma razón, deduzco. Sí, para buscar a ese engendro del diablo. ¿Pero qué le importan a un danés los granjeros sajones? Si hay un oso o un lobo rábido al acecho, es mi deber matarlo. A menudo culpan a mi pueblo de sus carnicerías. Muy bien, Eivor del clan del Cuervo. Observa las marcas de los cadáveres y dime qué clase de bestia rabiosa las ha causado. Puedo empezar por las vacas muertas. Oye, ¿qué es lo que ha matado a este animal? Algún danés. ¿Cómo estás tan segura? Son los guerreros de Hrothgar. Se han refugiado en esa vieja iglesia y siembran la miseria. Los guerreros no suelen dedicarse a matar vacas lecheras. Además, he oído que una bestia anda suelta. ¡He visto a un yoto, un grande peludo! ¡Caminaba tras picones por el brezal! Los gigantes no existen. Era el diablo que llevaba su diezmo al infierno. Hace falta valor para acercarse así a un ser tan espantoso. Yo lo vi, guerrero. Sí que lo vi. La noche que pasó, yo lo vi todo. ¿Qué viste? ¿Un oso? ¿Un lobo? ¿Tal vez un perro rabioso? Era un jotun, grande como un árbol, y se reía mientras lo destrozaba todo. Gritó su nombre. ¡Grendel! Sangre aún está húmeda. ¿A dónde lleva? Mordiscos, pero no son de ninguna bestia que yo conozca. Y el cadáver está cubierto de moho, aunque las heridas son recientes.
dioses, ¿qué clase de bestia podría lanzar a esta pobre criatura hasta aquí arriba? ¿Qué clase de bestia cubre a sus presas con moho brillante? Pero aquella mujer culpa a Rothgar y sus daneses. ¿Acaso son ellos los culpables? Sea lo que sea, tiene bastante fuerza para subir un animal muerto a un tejado. Pero aquella chiquilla dijo que la criatura era un gigante que se llama Grendel. Esto puede ser obra de unos daneses borrachos. O... mucho peor. Debería compartir estas pistas con Wulfhilda. Wulfhilda, he preguntado a los aldeanos y he investigado los cadáveres de animales. ¿Y qué opinas de este misterio? ¿Todavía crees que ha sido culpa de un lobo o un oso? No ha sido una criatura del bosque. Los mordiscos, el moho... es todo muy extraño. ¿Con qué admites que ha sido el diablo? ¿O vuestros dragones de madera han cobrado vida? Esto no tiene nada que ver con demonios ni dragones. Ha sido un hombre, tal vez varios. La muchacha mencionó un nombre, Grendel. No, la mano de un mortal no podría desgarrar la carne así, como puedes ver. He visto de qué es capaz un hombre. Estragos mucho más sangrientos que este. ¿Has visto alguno que deambule de noche mutilando ganado? Cierto, eso no tiene explicación. Los ataques se han producido 3 veces, cada uno con mordeduras, huesos fracturados y restos de moho. Algo terrible merodea por Anglia Oriental. En los bosques que hay al noreste han atacado a otros animales. Pues vamos. Por aquí. Quizá encontremos más pistas. Parece que viene de lo alto de esos árboles. Está muerta y maldita. Conozco ese hedor. Carroña y podredumbre. El aroma de Loki. ¡Santos benditos! Los cadáveres han atendido a unos lobos famélicos. ¿Te han llegado a morder los lobos? No, estoy ilesa. Gracias, danés. Me equivoqué contigo. No hay de qué, pero dime qué ha pasado. Esos carroñeros vinieron a por carne fresca. Mi pregunta es, ¿qué haces rodeada de ganado muerto otra vez? Buscaba a mi mejor vaca lechera, que ha desaparecido. ¿Y la encontraste? No, pero encontré un hacha danesa. Pertenece a Hrothgar, el líder de sus guerreros. ¿Estás segura de que el hacha es suya? Sí. Se pasea por la aldea exhibiéndola y exigiendo cerveza. Voy a hablar con ese Hrothgar y sus guerreros. ¿Es
Esa mujer cree que la carnicería es obra de una banda de guerreros de la zona. No tenemos más pistas. Ya sé quiénes son. Están instalados en la iglesia que hay cerca de la granja de Brislig. Vamos a verlos. Su líder se llama Hrothgar, un buen hombre para ser pagano. Dudo que fuese él. Tienes opiniones peculiares, Wulfhilda, y una mente singularmente abierta. Podría decir lo mismo de ti. La mayoría de paganos se inclinarían por monstruos o brujería, pero tú buscas causas terrenales. He visto cosas muy extrañas, pero la mayoría de las respuestas, si bien escondidas, suelen encontrarse cerca. Cierto. Pero en este caso, la iglesia me ha encargado explicar lo inexplicable. Eso acarrea a veces ideas profanas. ¿Y tu iglesia acepta esas ideas profanas? Las tolera. Lucifer es traicionero. Y los designios de Dios son inescrutables. Por eso tengo que estar abierta a todas las posibilidades, mundanas o sobrenaturales. ¿Y eso te hace tolerante con los paganos como yo? Puede que sea eso. O puede que todos, cristianos y paganos, vivamos dentro de un misterio mayor. Algo marcha mal, Eivor. Los hombres de Hrothgar son los pendencieros, pero no se ve ni un alma. Quédate atrás. El combate es mi competencia. Hrothgar y sus hombres siempre fueron amables conmigo. Ten cuidado, Wulfhilda. El asesino podría seguir por aquí. Lo encontraré. Mira, más moho fresco, como el de los campos y las vacas. Los aldeanos dicen que es la marca del diablo. ¿Qué crees tú, Eivor? Que si damos con el moho, daremos con el asesino. Eivor, mira arriba. Más sangre. Alguien reptó hacia el altillo o arrastró allí un cuerpo. Las mismas marcas, mordiscos y ensañamiento. Estas heridas no se hicieron con un arma. ¿Qué clase de espanto acabó con tantos y tan bien armados guerreros? Dormía a veces en la parte de arriba. ¿Has mirado allí? Atrás, atrás, te digo. Aún tengo fuerzas para matarte. ¿Eres Hrothgar, el líder de estos guerreros? Lo soy, un saqueador de Finnmark y a mucha honra. Aunque no por mucho más tiempo. Tengo malas noticias. Tus guerreros han muerto. ¿Quién o qué hizo este horror? Un monstruo lo hizo todo. Se reía mientras nos mataba. ¡Se reía! Rompió mi hacha y me rajó. Pude reptar aquí arriba para morir. ¿Qué era? ¿Pudiste verlo? Un fétido Jotun. Un nocturno de los confines del mundo. Nos habló. Dijo que se llamaba Grendel y que volvería. Bien. Estaremos esperando su regreso, tú y yo. Mis heridas son demasiado graves. Siento zarpar a mi espíritu.
Envíalo a Helheim por mí. Cabalga con las doncellas aladas, amigo. Sea el monstruo que sea, me encargaré de ese Grendel. Espera, guerrero. Había dos. Nos esconderemos para no ahuyentar al demonio cuando vuelva. Esperaremos a que se manifieste de nuevo aquí. Tómate un descanso. Yo haré una vigilia de oración. Guarda silencio, Wulfhilda. Noto movimiento. Jugar. Grendel solo quiere jugar. Haces daño a Grendel. Madre, quiero ir a casa. Por todo lo que es sagrado y puro, ¿qué clase de monstruo es esa cosa? No es un monstruo. Por más chocante que sea, Grendel solo es... solo era un hombre. Pero, ¿de dónde ha salido? Todos los hombres tienen madre, y este al final llamaba la suya. Y todos, hasta los más retorcidos, tenemos alma. Señor. Perdona los pecados de este hombre y concédele la gracia de tu amor imperecedero. Muevo por todos lados. Quédate aquí, Wulfhilda. Voy a seguir el rastro. Dale el descanso eterno y que tu luz perpetua brille sobre ellos. Descansa en todas estas almas. Grendel. Voy por buen camino. El origen del moho tiene que estar cerca. El rastro de Moho lleva a este pozo. ¡Qué peste!
sueños febriles se bullen en mi cabeza. ¿Qué era eso? ¡Grendel! ¡Grendel! ¡Eres tú! ¡Responde! Necesito... eso. ¿Qué abre? ¡Puertas! ¡Una llave! ¡Qué suerte! Aunque... ¿de qué sirve? Mi hijo, a sangre de mi hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? No me obligues a hacerlo. ¿Qué maldad es esta? Eres esa mujer de la granja. Mentiste sobre los daneses. Para proteger a mi hijo. Su intención no era hacer daño. Pero la gente no sabía verlo. Su cuerpo crecía, pero no así su mente. Era mi chiquillo. Mi pequeño. Y dulce Grendel. Tengo que contarle la verdad a Wulfhilda. ¡Qué sorpresa! Abadesa. Eivor, ¿vives? Cuéntamelo todo, anda. Maté a un monstruo, que era un hombre. Y busqué a su madre, solo para darle muerte también. ¿A su madre? Cayó sobre mí en la oscuridad y me defendí. Pero no fue ninguna heroicidad. Pobres almas. Rezaré esta noche por ellas en la abadía de Barkin. ¿Ya te marchas? He de hacerlo. El obispo querrá saberlo todo sobre la bestia de Anglia Oriental. Omite mi nombre del relato. No quisiera ser recordado por algo así. Lo comprendo. Puede que la historia funcione mejor en verso. De joven hice mis pinitos en poesía. Ya es hora de retomar la pluma. Pero, ¿qué voy a contar?
La verdad cruda de todo esto puede ser difícil de asimilar. Escribe una historia reconfortante, una de héroes y monstruos. Como has dicho, la verdad descarnada es a menudo un mal trago. Hiere como el cruel viento del norte en la faz. Dios es la salvación de todos, Eivor. Me marcho, pero te escribiré cuando haya completado el poema. Adiós. Hasta más ver y gracias, Wulfhilda. Compone una buena historia. Norwich. Malos tiempos, por lo que veo. ¿Qué crees que estás haciendo? Cuidamos de nuestras ovejas y presas y evitamos a los malhechores que nos ¿Finir? No, a no ser que te envíe Halfdan. No me envía nadie. Quiero hablar con Finir, el lugarteniente que debería estar trabajando para entronizar a alguien. Pues es tu día de suerte, porque ya tengo candidato. Solo tengo que esperar a que se case. ¿Qué hombre? ¿Sabes, desconocido? Me has despertado en medio de un sueño precioso. Surcaba Helheim en un barco de fuego. Soñar con la muerte suele presagiar que se acerca. Oh, pues un buen peso que me quitaría de encima. A ver, ¿qué asuntos te traes con un rey de agua dulce? Unos daneses locales atacaron a mi clan. Quiero saber por qué y asegurarme de que no vuelva a pasar. Ah, serán del clan de Rue. Mataron al último hombre que puse aquí, a Telstan. Y creo que harán lo mismo con el próximo monarca. ¿Un danés incapaz de poner firmes a otros daneses? ¡Qué birria de lugarteniente! Si pudiera, hace tiempo que los habría echado de esta tierra. El clan de Rue es una plaga para daneses y sajones. Eres el soldado más lamentable que he conocido en este país. ¡Patea el culo de tu rey y defiéndete! Necesita algo más que una patada. No tiene lo que hace falta para ganar esta lucha. Ni valor, ni ejército, ni carisma. Si quiere llegar a la siguiente estación,
Necesitará el respaldo de la familia de su prometida. Y no lo tiene. Detestan al pobre gusano. ¿Quién es este rey gusano? Oswald de Elmenham. Fue consejero del rey Edmund antes de las invasiones. Y guste o no, es el último noble sajón con algo de influencia. ¿Por qué no poner un rey danés? El Jarl Halfdan lo dejó claro. Quiere un rey sajón casado con una danesa para representar mejor la unidad. Pero Oswald no es de esos hombres a los que seguirías a la guerra sonriendo. Es blando, y los colonos daneses desconfían de él. ¿Dónde está? Lo evaluaré yo mismo y veré si hay algo que hacer. Acaba de irse. En estos momentos se dirige a Elmenham con la intención de volver a suplicar paz. Si sales por el norte y sigues el camino, puede que lo alcances. Thank you.
Niñata. Mira, se me ha bugueado porque he dejado esto cerca de la ventana. ¡Dios! Por favor, precioso favor. Oh. Ya mismo vamos a estar ahí otra vez, ¿no? Acabo de limpiar, solo me queda la escalera y luego la comida. Puedo sentarme un rato. Yo entro hoy a las 2 y salgo a las 10 de la noche. O sea que... Si me compro un New World, vuelvo. Si no, no. Ah, vale, vale. Bueno, pues... Que... Yo me lo compraba. Bueno, yo me lo compraba, tú lo sabes, me lo compraba. Me cago en todo, tío, que se ha bugueado. Puto Assassin's Creed, tío. Yo le tengo muchas ganas. De hecho, ya he cogido vacaciones y tengo vacaciones desde el 27 de septiembre al 24 de octubre. O sea que me voy a sentar aquí y se me va a poner el culo así de gordo. Ahora no estoy cogiendo ni la bici, ni nada, de nada, de nada. A ver la mierda esta, ¿por qué coño? Ahí está. ¿No estás haciendo un pull string? ¿Qué mierda eres? ¿Qué es un pull string? No tengo ni puta idea. Te digo una cosa, hace calor todavía aquí para meterse en piscinita, ¿eh? Lo que pasa es que ya me conocen los niños por la calle, ¿no? Para que me digan, escucha, tú eres el que hace vestido. Aunque, bueno, ya te lo dije, voy a una oficina y al carajo la calle, hombre, que se peleen ya. Estoy muy, muy quemado de la calle. Tiene que ser tener hogar. El mío ardió hace años. ¿Quieres que te diga quién lo quemó? ¡Calma todo el mundo! Seamos daneses o sajones, todos queremos la paz. Con una tierra que arar y un hogar que mantener y sin temor a la violencia de Rued. Hasta que una nueva incursión desgarre la paz. ¡Tonterías! Ya se va, Marco. En el momento que se vaya, que nosotros, empieza a poner la webcam y demás. Nuestro futuro es compartido. ¡Compartido! ¿Y con los daneses que nos atacan? ¿Qué vas a hacer con ellos?
cuando yo sea rey. Cuando sea vuestro rey, enmendaré las cosas. Serás rey cuando yo sea un troll volador. Soy Eivor, del Clan del Cuervo. ¿Eres Oswald? En efecto. No has venido a matarme, ¿verdad? No tengo la costumbre de matar reyes, pero me gusta conocerlos. Soy Oswald, sí. Mientras resista con vida. ¿Qué ha pasado aquí, Oswald? El clan de un danés llamado Rued atacó esta mañana. Llevan tiempo saqueando las granjas y aldeas de Anglia Oriental, y cada día que pasa se envalentonan más. ¿Saben que son tierras de Halfdan? Seguro, pero no les importa. Mi hogar también fue víctima de su caos, y estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder. Dicen que eres el gancho del que cuelgan todas las esperanzas. Como rey, podrías unir a los sajones y a los daneses menos beligerantes. Un peso de poca monta, ¿verdad? ¿Quién sino un rey debería llevarlo? Viaja conmigo, Eivor. Discutiremos mi endeble futuro de camino a casa. ¿Qué menesteres te trajeron a Elmenham? Los preparativos de la boda. Elmenham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa Valdis. Es prima de Halfdan. Bien. Un matrimonio bien ideado crea alianzas muy fuertes. ¿Qué lo retrasa? ¿Qué lo retrasa? Que no tengo permiso para casarme con ella. Sus hermanos no me aceptan. Pero, Viciada, ¿ha visto qué he pasado del caballo que me ha dejado el rey, eh? Y he dicho, yo mi lobo, con dos cojones. Un momento. Diría que aquí ocurre algo extraño. Espera, veo humo al frente. Eso es Betelig. Podría tratarse de los mismos que atacaron las murallas de Norwich. Quédate aquí. Voy a mirar. ¡No! Debería tener cuidado aquí. ¡Esquivad sus golpes! ¡Muere! Ah, que no tiene... Mira. Por favor. Mira. ¡Toma! Esos cobardes con cara de cerdo ya no nos molestarán más. A Oswald le aliviará saberlo. Había una llave por ahí. Leer no, Leer no. Venga, vamos a leer, venga. El que ha pasado varios días desde que Elder está citado dentro de los campos, ve con cuidado. Thank you.
No, está aquí, espérate, espérate. El clan de Rued han matado a todos. Que Dios los acoja. Debo ir a casa y realizar otro intento vano de impresionar a la familia de mi prometida. Demuéstrales más agallas que ahora y puede que les gustes. Sí, perdón. Son los nervios. Tal vez, si cenases con nosotros, se quedarían más tranquilos. Piénsatelo, te abro mis puertas. Necesitas algo más que un banquete para impresionar a un danés. Para ganarte a esta familia, tendrás que convertirte en uno. Me casaría con un troll para ayudar a las gentes de este reino. Dime, ¿cómo lo hago? Veré qué puedo hacer. Estupendo. Ven a vernos a Elmenham cuando puedas. Esto es peor de lo que esperaba. Entonces todavía no estás comprado el New World. Y es que... A mí me gustó por lo de... Que no tienes que elegir al principio el rol con el que vas a jugar. Y lo puedes ir cambiando durante el juego. No hace falta que sea... Pues de apoyo, ni fuera... A Oswald no le ha ido nada mal. Sino que te encuentras un arma que tú dices... Pues mira... Un martillo, voy a hacer un puliador. Oswald, ¿dónde está esa cena que me prometiste? Eivor, has venido. Más tarde serviremos la cena, pero me temo que llegas pronto. Mi prometida y su familia no están listas. ¿Qué hace uno para pasar el rato en un lugar así? Dar un paseo por el campo para ir abriendo el apetito. Los viajeros a veces dejan ofrendas en la roca de Ked. Un hermoso altar que hay en los bosques del este. Iré a dar una vuelta. Gracias, Oswald. Sé compasivo, ¿eh? Lo ordena Cristo. Bueno, pues... Yo me voy a pillar el Battlefield, pero no sé si para Play o para PC. Os he convocado en Elmenham para que participéis de mi generosidad. Finir, lugarteniente. Invitados de honor, Brothir y Brother. Y por mi prometida, Valdis. Yacerás con nuestra hermana porque Halfdan lo ordena. Pero no creas que lo aprobamos, Oswald. Brother, eso es... Hemos salvado el pandero. A sajones menos blandos, 150 hombres perdidos. Por un rey impuesto. Brother. Si vas a insultarme, te ruego que te vayas. Esta es mi casa. Y no lo permitiré. ¿Vienes por este? ¿A respaldar a un zen que apesta a boñiga? Perdona, ¿has dicho algo? ¿Te incomodo, matalobos? Vengo a proteger a mi clan. Y si eso significa respaldar a tu rey, que así sea. Que reine el trono. Puestos a coronar madera. Si os atrevierais a enfrentaros a Rued, no estaríamos así. Pero dudo que suméis un cojón entre los dos. Esa lengua, matalobos. Átala bien o te la corto. Si las palabras le hacen mella, ¿qué no hará un hacha en vuestro herido ego? ¿En mi qué? ¡Vamos para atrás! Lo que has oído. ¡Se acabó! ¡Nos ha llamado flácidos! ¿Laxos? ¿Fofos? ¿Blandos? Ready?
esquivan, ¿no, tío? Habéis divertido bastante. Si no sois capaces de más, no me extraña que Anglia Oriental esté como está. Eres débil, pastorcillo. Y tu amigo nórdico no puede hacer nada al respecto. Estamos mejor sin rey. Pues bien, estoy acabado. Creo que prefiero el delirio del sueño a las trifulcas de Tasca. ¡Qué desperdicio de tiempo y bebida! Sus hermanos jamás respaldarán mis aspiraciones. La danza acaba de empezar, Oswald. Descansa, porque vas a necesitar la energía. ¿Te veré por la mañana? Me parece que tenemos mucho de lo que hablar. Buscaré un lugar donde echarme. Eivor, si me ayudas a enderezar todo esto, contarás con un fuerte aliado en Anglia Oriental. Tienes mi sincera palabra. Parece que Oswald ya se ha puesto en pie. Tengo que hablar con él. Sé qué pillar. No sé qué pillar. Voy a empezar a pillar este arco. Vale. Cumbre nórdica. Entra a Oswald y habla con él. Oswald está aquí. Limpiad la casa comunal y despertad a mis hermanos con el agua más fría que encontréis. ¡Eivor! ¡Mierda!
Tú eres Valdis, la poderosa prometida de Oswald. No le pertenezco. Este matrimonio será una alianza. Nada más. Además, él apenas sabe blandir una espada ni hablar con convicción. Oswald es muchas cosas, pero no tiene dotes de líder. Aún así, de todos cuantos he conocido aquí, él es el único dispuesto a asumir responsabilidades. Te dejaré con tus asuntos. Encontrarás a Oswald junto al muelle. Al parecer, contemplar el río lo tranquiliza. Vamos, cuando lo coja la vikinga esta... ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Cuánto madrugas? Puedes trabajar como un esclavo, pero no sabes dar fiestas. Mal comienzo para un rey. Me hago cargo. Las tareas domésticas me ofrecen un solitario solaz, aunque sé que no es algo que deba admitir un rey. Los hermanos te humillaron en la cena, y es tu deber responder a sus insultos. No dejes el asunto sin zanjar. No ha sido más que una trifulca de lobos en un gallinero. Respondería antes al mugido de una vaca que a sus insultos. Tengo una boda que preparar y un reino al que salvar. No hay tiempo para necedades. Traicionaron tu hospitalidad, Oswald. De donde yo vengo, eso es un insulto grave. Bueno, bueno. Si está aquí el sajón mugriento que pone a prueba mi paciencia. Ah, lugarteniente Finir. Lo sé. La cena de anoche fue un fraude. Pero no temas, los daneses cederán a su debido tiempo. Dices que aspiras al trono, pobre perro sin un amo. Si por mi lord Halfdan fuera, te irías sin una mano. Diríame, Finir, Pazguato, busca a un nuevo candidato. La fuerza al sabueso Finir se le sale por el hocico. Esperaba yo a un gran perro y encontréme a un cachorrito. ¿Qué ha sido eso? Escarnios, Oswald. Hacer rimas y rimas hasta hundir al adversario. Inténtalo, supera sus versos. ¿Por qué lidera este asno el Firn? A nadie podría jamás dirigir. A ver, este tragaldabas mejoraría en comerse sus palabras. Bueno, no ha estado nada mal. Es feo como un culo. Responde a sus fanfarronadas con algo sobre su aspecto. Procedo del norte, donde hace todo el año un frío glacial. Pero eres tan feo que al verte la cara... ¡La cara! ¡Me pongo a temblar! ¡Anda, sí! Ha quedado bien. Me pongo a temblar. Tras un aspecto rudo se esconde un niño llorón. Éntrale por ahí. Cuando fanfarronee, ataca su virilidad. Me azotan los vientos del septentrión. A ti, las dos nalgas, tu madre, un montón. Hablando de azotes, vientos y nalgas... Saldrá entre tus piernas un trueno, bribón. Saldrá entre... ¡Ah! ¡Estás hablando de pedos! Tiene menos luces que un jabalí. Que se sienta estúpido con tus insultos. Cuando aplaste tu mollera, ¿me oyes? No acudirán ni los carroñeros. No por feo, que también, sino porque... No hay nada dentro. ¡Dentro! ¡No hay nada dentro! Oswald, muchacho, sin tu cuervo no vales para nada. Este no vale para el trono, demasiado blando y domesticado. Podría ocupar dos asientos en un dracar. Harías bien en recordárselo, Oswald. ¿Es una morsa? ¿Es una foca? ¿Tal vez titano, quizá ballena? ¡Es Finir, el beodo que apesta a mierda fresca! Bien dicho. Antes que con espadas y sangre caliente, humilla al rival con palabras hirientes.
Reconozco que tienes un talento innato para la rima, pero ¿cómo se defiende un pico de plata ante un hacha de hierro? Vamos a averiguarlo, Finir. Te reto a un Holmgang. No sabes lo que dices, Oswald. Es un combate para zanjar disputas, ¿no? ¿Un Holmgang? Un combate a muerte, sí. ¿Y si lo hablamos antes? Tarde, el desafío ya es formal. Pero enfrentarte a Finir no es como para ir contándolo luego. Así que lucharás conmigo. Espera, esto es... Dicho esto, no quiero que me vean matando a un sajón en las calles de Elmenham. Hay un islote perfecto río abajo cerca de Seahenge. El agua se llevará los restos de sangre. Prepara el cuadrado y nos veremos todos allí. Espero que estés listo. No me queda otra. Dame un momento para poder hacerme a la idea. No nos hagas esperar. Es algo muy poco regio. Aquí estás. Ya está. ¿Aún conservas tu magia haciendo cuadrados? Llevo en Anglia Oriental muchos veranos, pero siempre seré un Daresh. ¿Y si lo dejamos, Eivor? La fuerza y el valor son un valor añadido, Oswald. Para que los daneses te acepten, necesitarás las dos cosas. La verdadera fuerza es la determinación, Eivor. Esa voz austera que nos habla por dentro. Las tripas nos hablan, primera noticia. Aunque un hacha bien blandida acallará esa voz en un periquete. Prepárate. ¿Ya? ¿Y tus armas? Olvídate de mí y haz lo que puedas. Vamos a hacer de ti todo un rey. Debe estarlo todo. Se ha dolido. Aún estoy aquí. No imagino a este casándose con Baldis. ¿Qué opinas? ¿Quieres que peleemos? ¿Qué danés seguiría este trozo de panceta? Aún sigo respirando, ¿no?
¡Enséñame de qué eres capaz, sajón! ¡Inspíranos, rey! ¡Haré lo que tenga que hacer! ¡A este paso nunca serás rey! ¿Acaso no hay nadie mejor en Anglia Oriental? ¡No! ¡Lo voy a demostrar! ¡Vamos, lucha! ¿Quieres que... ¡Ah! ¿Te he hecho daño? Ha sido un buen golpe. ¡Tú sigue! ¡Me está abandonando! ¡Lucharé contigo! Si buscabas pelea... Oswald de Helmenham todavía puede ser rey de los daneses. Lo que te falta de fuerza lo compensas con agallas. Agallas, desde luego, no me faltan. Has luchado con bravura, con cierta falta de método, pero con ganas. Y valor. Contraatacas siempre sin dejar nada para luego, aunque tengas que ensuciarte, aunque rompas las normas. Porque cuando lo das todo en un combate, no existen las normas. Ahí reside el honor. No en ganar el combate, sino en lucharlo bien. Una reyerta no hará cambiar a los hermanos de opinión. Oswald debe demostrar resultados, desfacer viejos agravios y combatir al clan de Rued. Los salteadores que atacaron Bethely están acampados en la costa. Cuanto antes los liquidemos, mejor. Eso haría mucho por tu reputación. Y si llevas a los hermanos despojos del combate como regalo, quedarán en deuda contigo. Tu espada tiene sed, Oswald. Eivor, espero que podamos contar con la tripulación de tu dracar. ¡Eivor! ¡Costa se odeja! Nadie antes había estado dispuesto a enfrentarse a Rued y sus hombres. Somos un reino de granjeros y comerciantes. Incluso granjeros y mercaderes pueden luchar si tienen un buen líder. Ojalá no te equivoques al confiar en unos porqueros, Seymour. Tenemos mucho que hacer, sí. Pero le daremos guerra al clan de Rued. Dios nos acompañará. Hay un campamento armado ahí. ¡Al asalto! ¡Cubrirme las espaldas! ¡Mataré! Lo mismo haremos. Si veo alguno, te lo haré saber. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Esto nos servirá! ¿Has visto algo? He encontrado un cofre de piezas de plata. Suficiente como para contentar a todos. Lo llevaremos al barco. Una victoria merecida. La primera de muchas, Oswald. ¿Es tu voluntad continuar? Será mi obsequio a los hermanos. En Elmenham tengo riquezas que los dejarían ojipláticos, pero este será un símbolo de mi compromiso con nuestra lucha. Es un buen comienzo. Lleva a Norwich los tesoros que encuentres y haz venir a los hermanos. Nos veremos allí. ¡A todo vela! La terminarás más tarde. Del mástil. ¡Levantad el mástil! Y aquí solo se sale remando. ¡Arriba, esa vela! ¡Al suelo!
¡Subid el mástil! ¡Mástil abajo! Seguirá jamás a este saco de manteca, por muchos escudos que me traiga. ¿Eso es que rechazas mis regalos, brother? No tengo tiempo para ti. Es una ofrenda generosa. Solo un necio la rechazaría. Recházala y estarás tiznando con deshonra el nombre de tus hijos y el de sus descendientes. No te metas en esto, matalobos. Acepta el regalo. Tenemos otro problema. ¿Un hombre de Rued? Sí. Merodeaba por fuera de las murallas, buscando la forma de colar a varias decenas de hombres. Si hay un explorador, tiene que haber más. Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado. Me sorprendió haciendo aguas menores y tuve que elegir o él o mi espada del amor. Valdis tiene razón. Seguro que hay más. Si hubiese visto más, también los habría matado. ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich, al borde del agua. Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores. Joder, busca a otro explorador para interrogarlo. Voy a echar un vistazo. El resto, quedaos escondidos. Si encuentro a alguien sospechoso, lo traeré aquí. Los exploradores de Rued habrán acampado cerca de sus barcos fuera de la ciudad. Alguno hablará. Uno de los hombres de Rued. ¿Qué? Espera, espera. ¿Pero qué haces? Tan solo soy un porquero. Para ser porquero, vas armado hasta los dientes. Quédate ahí, gusano. Tengo unos amigos que quieren hablar contigo. Suéltame, te digo que crío vacas. ¡Déjame ir, danés! Hace un momento has dicho que criabas cerdos. No tiene nada de absurdo. Tengo muchos tipos de ganado. Eres tan danés como yo. Ahorras saliva, farsante.
¡Hostia! ¿También te envía Rued? Contéstame y puede que vivas un día más. Puerco Arger. Así no vas a hacer amigos. Esa actitud es una ofensa mortal, mozo. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor, a Oswald, el sajón más ergue de Anglia Oriental. Ofendiste dos veces a este hombre con palabras prohibidas. Está en su derecho de matarte. Chúpame el ojal. Mira la lengua que uso para chupar. ¿Te gusta ahí, pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda, Rued reunirá a sus hombres. Planea atacar Norwich por su muralla más débil. Los daneses afincados aquí, sois unos blandos. Rued te envía recuerdos, señora. Volverá a verte muy pronto. Con eso ya es bastante. Hora de morir. Eso no era necesario. Te había insultado delante de todos. Deberías haberlo hecho tú mismo. En mi reino no se verterá sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Valdis, te hablaba como si te conociera. Rued era mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Pero ya estás casada? Lo estuve. No lo veo desde hace 5 veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan de Rued cerca, ambas son imposibles. Tengo que hablar con él, de hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien debe decírselo. Estupendo. Mañana empiezo a buscar rey otra vez. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él, sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto espero veros allí, si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose una generación tras otra. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. Allí estaremos, Eivor. No nos representas, lugarteniente. ¿Queréis que os recuerde lo que falta en Aragorn? ¡No te alejes! Lo voy a dejar aquí y mañana más. A ver. Mañana no, esta noche, vamos, que no. Cuantito llegue, le pego. Mira, 30 horas jugando al puto juego. 30 putas horas. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Venga, un saludo. Chao.